En esta época, la sensación de los habitantes de Oradour era de tranquilidad e incluso seguridad, un lugar idílico que se había mantenido prácticamente igual a pesar de la guerra. Era una próspera población que vivía sin problemas de abastecimiento gracias a una ganadería y a una agricultura relevante que incluso abastecía a los alrededores y a la capital Limoges con la que se comunicaba el tranvía. Sus vecinos, entre los que se cobijaban un gran número de refugiados, algunos de ellos familias españolas y también pensionistas de familias acomodadas, eran gente apacible, tranquila, que ni eran colaboradores del enemigo ni tenían relaciones con la resistencia. Una población que apenas habían visto alemanes, salvo algún pequeño grupo cenando en los restaurantes del pueblo. Nadie se imaginaba lo que les esperaba aquel terrible 10 de junio de 1944, 4 días después del día D y con las tropas alemanas replegándose. Este día, Oradour estaba más concurrido de lo habitual. Habían venido gente de las afueras porque se repartían raciones de tabaco y los niños, a pesar de ser sábado, acudían a la escuela a una revisión médica. A la hora de comer, y con todos sus restaurantes llenos, Oradour enmudecería para siempre. Al mando del comandante Adolf Dickmann llegaron varios camiones de las Waffen-SS con 150 hombres y 2 semiorugas blindados. Un grupo se desplegó por el pueblo y el resto se dispuso a acercarlo para que nadie pudiese escapar. Mientras, los blindados se posicionaron frente a la iglesia con sus ametralladoras apuntando a la iglesia y a la calle principal. A su llegada y en medio de la confusión hubo gente que le dio tiempo a escapar, pero la gran mayoría se quedó y seguía incluso sin temor pensando que podía ser un control de documentación. El comandante Dickmann ordenó al alcalde reunir a toda la gente en la plaza del mercado. Los soldados sacaban a la gente de sus trabajos o de sus casas con todo tipo de brutalidad. Incluso personas enfermas sacadas de su cama en pijama. Reagruparon a la gente con la rapidez y disciplina propia de esta división. Acusan a la población de tener armas y munición para la guerrilla, y Dickmann ordena al alcalde seleccionar 30 rehenes. Este se niega rechazando la acusación y se pone él mismo a disposición del oficial. Ante lo que ellos consideraban falta de colaboración, separan a mujeres y niños llevándolos al interior de la iglesia y a los hombres los dividen en grupos de unos 30, repartiéndolos por diferentes granjas o almacenes del pueblo. Alrededor de las 4, una detonación en la iglesia saltaba las alarmas. Una granada de humo desató el pánico y las mujeres y los niños intentaban salir corriendo y gritando mientras incendiaban el edificio. Los soldados abrían fuego contra todos los que intentaban escapar, muriendo ametrallados, asfixiados o quemados. Esta detonación a su vez sirvió de señal a los soldados que custodiaban con sus ametralladoras a los grupos de hombres para iniciar el fusilamiento de todos ellos. Al más sanguinario estilo nazi, caminaron entre los cuerpos dando un tiro de gracia sobre los que agonizaban. Seguido, los SS empezaron a saquear las casas, quemar con cal viva los cadáveres y prendieron uno por uno todos los edificios del pueblo. Los vecinos que habían conseguido esconderse en sus casas mueren quemados o tiroteados al salir de sus escondites. 6 personas sobreviven y son testigos de la matanza. Entre las mujeres, solo se salvó Marguerite Ruffange saltando por la ventana detrás del altar. Otra mujer intentó entregarle su hijo por la misma ventana, pero murieron ambos ametrallados por los soldados alemanes. En su huida, además de romperse una pierna en el salto de 3 metros, Marguerite fue ametrallada y herida de gravedad. Sobrevivió gracias a engañar a los soldados haciéndose la muerta y esconderse minutos más tarde entre las hierbas donde fue encontrada al día siguiente. Perdió a su marido, 3 hijos y un nieto de 7 meses. En la granja Laudi se salvaron 5 hombres, encabezado por Robert Ebras y haciéndose pasar por muertos debajo de los cuerpos de sus vecinos, lograron huir escabulléndose detrás del granero y haciendo un agujero accediendo a unas conejeras donde permanecieron escondidos hasta ver que se retiraban los soldados. 643 personas mueren asesinadas, 180 hombres, 246 mujeres y 207 niños con nombres y apellidos. Días después, y mientras paseaba por las ruinas de la población, el general Charles de Gaulle ordenó mantenerlas intactas a fin de, según sus palabras, conservar el recuerdo para que nunca más se produzca una desgracia semejante. Entre estas ruinas podemos ver el icónico coche que aparece en la mayoría de fotos que todos hacemos al visitar Oradour. Este automóvil
está en la plaza del mercado donde reunieron a toda la población. Es un Peugeot C2 que pertenecía al doctor Desertés, hijo del alcalde de Oradour, que este día regresaba de visitar a un paciente del pueblo vecino y al llegar, los soldados alemanes le ordenaron parar y bajarse del vehículo. Aparcó dejándolo en este lugar y se reunió con los demás vecinos. Poco después, sería asesinado y quemado en una de las 6 granjas en las que los hombres fueron masacrados. La matanza fue de tal brutalidad que el mismísimo mariscal Erwin Rommel y el general Groeninger protestaron por lo que consideraban un abuso de fuerza por parte de Dieckmann. Me remueve el alma que un acto así quedase sin castigo. Dieckmann, al igual que muchos de los hombres que habían participado en la masacre, murieron pocos días después en Normandía. Después de la guerra, un tribunal de Burdeos imputó a los 65 sobrevivientes, pero solo 21 estuvieron presentes. El resto vivía en Alemania Oriental y los soviéticos se negaron a extraditarlos. Fueron juzgados en rebeldía. De los 21 acusados, 14 eran alsacianos, ciudadanos franceses que alegaron haber sido reclutados por la fuerza, los llamados malgré nous, contra nuestra voluntad, pero que en el Lemusán los llamaban voluntarios. Seguramente se darían las dos versiones si miramos uno por uno. Un hombre fue absuelto y 20 hombres fueron condenados por su crueldad, 13 alsacianos y 7 alemanes. Pero las protestas del gobierno de Alsacia consiguieron que se declarara una amnistía a favor de sus ciudadanos y fueron puestos en libertad inmediatamente, excepto un condenado a muerte. Entre los alemanes, a 5 les redujeron las penas y quedaron libres en unos meses, y los otros 2 tuvieron sendas condenas a pena de muerte, pero fueron conmutadas por cadenas perpetuas y, para más indignación, fueron puestos en libertad 6 años después. Los declarados en rebeldía no tuvieron ningún problema, excepto el oficial Heinz Bartsch, que fue detenido en 1983 y juzgado en Alemania Oriental por su participación en la masacre. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero quedó liberado en 1997 por enfermedad y murió en 2007. Ningún mando superior pagó por este crimen y alguno, a pesar de tener condena a muerte en rebeldía por no ser extraditado, incluso llegó a tener una vida próspera como empresario, como fue el caso de Heinz Lamerdin. La participación de franceses alsacianos en esta masacre, obligados o voluntarios, fue un problema político-judicial y una enemistad entre ambos pueblos que duró décadas, hasta que se dio por finalizada en 1994 con la visita del alcalde de Estrasburgo a Oradour. Aún hoy no se sabe exactamente qué motivó este acto de terror. Muchos piensan que se debió a un error de lugar, ya que a 30 kilómetros de Oradour se encontraba una población llamada Oradour-sur-Baisse, donde sí había un arsenal de armas de la resistencia. Otros piensan que fue un ataque en represalia a la muerte de un oficial alemán pocos días antes, o una respuesta de venganza por el desembarco de Normandía y la lucha de la resistencia francesa en el Lemusán. Pero hay una cosa que sí se sabe y no alberga dudas: la capacidad de sembrar horror y el desprecio absoluto a la vida humana que tenían los nazis y sus afines. Hasta no hace mucho, la cifra oficial de fallecidos era 642, pero las investigaciones de David Ferrer Rebull, un profesor catalán aficionado a la historia, pusieron a las autoridades francesas sobre la pista de la española Ramona Domínguez Gil. Ramona ha sido oficialmente reconocida como la víctima número 643, y su nombre añadido a los monumentos que buscan impedir que algo así vuelva a suceder. En esta matanza perdieron la vida 19 españoles, y a ellos, como al resto de las 624 víctimas, dedicamos este vídeo. Un vídeo en el que hemos puesto mucho cariño y dedicación intentando recopilar la mayor información posible para reflejar lo que vimos y sentimos en nuestra visita a Oradour, el pueblo que nunca debió enmudecer.